Cocinando con Fede Navarro. Conéctate y dale like. Hola amigos, bienvenidos a mi canal nuevamente. Soy Fede Navarro y para mí es un gusto poder compartir otra receta más. Hoy voy a hacer un delicioso fresco de ensalada, ya que tenía deseo de tomar un fresco de frutas y solo las frutas que tengo son las que le voy a poner en esta oportunidad, porque el tradicional fresco de ensalada salvadoreña lleva otras frutas aparte de esta. Entonces yo solamente tenía unos mangos verdes, marañón, pues criollo de la casa. Acá está y este azucarón. Solo tengo dos porque no es temporada de la fruta y yo tenía un deseo grande de tomarlo. Ahorita hay un calor tremendo en El Salvador, entonces, y esto refresca un poco porque refresco es tropical. Y tenía estos mangos verdes, marañón, criollo de casa, son de azucarón. Acá está. Tengo acá lo que es naranjas. Estas naranjas son de jugo o ácidas, son 8. Tengo también piña. La piña también es ácida, no es de azucarón, no es dulce. Tengo una sandía. Acá está el famoso berro. Este berro, algunas personas en vez de berro le ponen lechuga, pero el tradicional fresco de ensalada salvadoreña lleva berro, así es que yo les aconsejo que le pongan y les va a quedar delicioso. Ahora lo que voy a hacer es pelar algunas frutas, picarlas. En el caso de la naranja, sacarle el jugo. Las voy a lavar y desinfectar. Y luego, cuando ya las tenga picadas y el jugo de las naranjas, se los voy a mostrar. Y ya tengo aquí la fruta. Aquí está la sandía, el marañón. Aquí está el cilantro, que ya está picado. El mango. Tengo el mango picado, que lo voy a poner a la licuadora, y lo rallé aquí también. También tengo la piña y el jugo de naranja. Lo que vamos a hacer es poner la piña en la licuadora. Acá está. Se lo podemos poner. El mango verde. Los trozos de marañón. Sandía. Y jugo de naranja. Y a licuar, se ha dicho. Y esto lo vamos a poner aquí en un depósito junto con lo demás del jugo de naranja. Acá le vamos a poner la fruta picada. Toda la fruta picada. Aquí el marañón. Y vamos a poner el mango ya rallado, lo rallé. La sandía, más jugo de naranja. Si nos hace falta, también le ponemos agua. Yo le voy a poner 2 tazas más de agua. Aquí le voy a poner berro también. Le puse azúcar porque voy a licuar el azúcar. El azúcar va a ser al gusto. Y le vamos a poner también sal. Le vamos a poner un poquito de sal acá. Una pizca. Y le voy a poner otra taza de agua. Y lo voy a licuar para que no nos cueste estar pues moviendo allí a la hora de ponerle el azúcar al fresco. Y así, ya licuada el azúcar, se la vamos a agregar al fresco. Y es así como queda este delicioso fresco. Ustedes le van a poner el azúcar que ustedes desean. Acá lo dejé, aquí se ve la fruta.
Y nos vemos hasta la próxima, si así Dios lo permite. No se olvide de suscribirse en el botón rojo donde dice suscribirse ahí, dele clic. Suscríbase, compártalo con su familia y sus amigos. Nos vemos hasta la próxima, si así Dios lo permite. Bendiciones.